pescadores. Me encuentro aquí de nuevo, aquí en... ¡Oh! Mira pegado, lo mío. Y hacer, aquí estoy pegado aquí en Bahía Honda. Mira por la tarde, la mía está pegada, diciendo que no pega. Y mira ahí pegado ahí. Entonces nada, la cosa hasta ahora, mira cómo vamos. Hemos cogido algo, no mucho, hemos cogido algo. Así que, como siempre digo, si Dios quiere y nos desean suerte, haremos aniquilación total hoy. Así que mantente sintonizado. Caballero, el primero de la tarde. Aquí en los Bahía Honda, de nuevo pegado. Aniquilación, vamos a ver. Ya está. Voy a cruzar ahí, vamos a ver si lo puedo dar. ¿Qué tú quieres, papi, la teta? Sí, pero tú sabes la para la puedo sacar. Si no, coge la mía, que es más larga. El caballero. Ah, está chiquito, está chiquito. Ahí está. El primero de la tarde, caballero. Si podemos coger más, que la cosa parece que se va a ponerle un fallo. Este es igual. A ver, otro más. Parece igual. Ya, está bueno. Coño. Este sí está joquetón, ¿no? No, este está bueno. Oh, esto va a ser tiburón. A ver, otro más. Dejamos, ¿y qué? Ah, no, no es igual. ¿Eso es igual o sí? No la veo. Ah, me parece tiburón. Parece que es tiburón lo que tengo ahí. Un stingray. Ah, no. Una cosa plateada ahí. Ah, parece que es un stingray lo que tengo ahí. Stingray, chihuahua. No, está bueno. Buena chihuahua. El asesino de los Jack. Es difícil que no le salga una chihuahua. Mira ahí, ahí está la chihuahua. No, no, ahora tengo que bajar muy, son muy chiquitos. Gracias. Está bueno. Gracias. Bien, caballero, la primera jibahuita, el primer Jack Crovel, está bien bueno. Esperemos a ver si sale más, que parece que la cosa se va a poner un fire aquí. Caballero, otra más, que te pegó. Vamos. Sí. Si quiere coger jamón negro mío. Opa.
Ábrelo, ajá, ábrelo. Chiquita, es chiquita. Sí, a ver, si te la lleva, me parece que pesa 60 libras. Está con cuidado. Ay, qué lindo está. Bien. ¿Sí, eh? Aquí, dale, va a fatigar, mirad. 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 Al otro lado. Otro más. Otro más. Gracias a la mía, me ha ayudado. Ven, otro más. Difícil que el asesino le saca. Los ya que esto me persigue, bueno, yo los persigo ahí, me haga chico. ¿Ves? Encachetado por el bembo, solo circular, eso no fue. La amenaza en los callos, vamos a ver si sigo moviendo más, que parece que la cosa va a venir buena. Los callos, esto es. Mira cómo va eso, caballero. Te lo dije, esto está, es uno tras otro, veo. Parece que esto va a ser aniquilación total hoy de nuevo, caballero. A uno tras otro, me lo iba a llevar, no, un yellow jack. Me han mandado, pero me han dado. O tiene un tiburón atrás, va demasiado rápido, demasiado rápido. Pero ahí viene, ve. Voy, voy, voy. Tremendo día, Lucha. Miren, caballero. Otro más. Miren la gente aquí, la familia aquí. Otro suscriptor del canal, están acá. Así cogemos, ve, para que vean que no hago truco. Que ahí estoy con gente delante, para que vean que no es mentira. Así que la cosa viene caliente. Pues suscriptor del canal, pegado ahí también ya. Oh, está bueno. Ah, le quedamos afuera. Ah, con eso lo saca, con eso lo saca. Ya lo jacket de ahí, míralo ahí, a ver. No, al revés, al revés. Bueno, ya, la metiste así, mueve. Pero dale, dale, dale. Ah, pero tengan miedo. Dale. Oh. Esa es la cosa, otro más, caballero. La cosa ha sido un fire aquí. Estás pegado, ¿eh? Estás pegado. ¡Uy! Mira, caballero. Mira, ven. Oye, ya creo que también está pegado. ¿Cómo? Mira, caballero, voy a cortar y otro más. Que esto es. La amenaza aquí en la nota. Tiene un pescado, veo. ¿Cómo? Ven, ven para acá que tú eres mío. ¡Wow! Está bueno. Ah, te va a echar el tiburón. Sí, te va a decir. Sí, no me voy. Ah, no. Son ellos, ¿vale? Son la hepa. Lo que nos vamos a quedar es sin ronquito, papá. Esa es la parte. Ellos no saben coger ronquito. En serio, tenemos que coger ronquito porque si no. Ven, caballero, amenaza, otro más. Ya tenemos auxilio. Ay, secretario.
No han dejado la madre, ¿verdad? Y en caballero, como uno está. Pues para ti. Va, va, va. No va, va. ¿Lo cogiste, no? No te puedo creer. Vamos, porque no, no, es que al revés, papo, lo va a perder. Está enganchado, ¿no? Bueno, sube entonces. Mira eso, cabrón. Qué bueno está eso. Qué clase animal. Lo que hemos venido a buscar. No, no, ¿qué pasó aquí? Cuidado, que se te cae la nena. Se cae. Ojo. Suelta, suelta. Ya, la nena no suelta. Ya, 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 suelta la nena. Mira, cabrón. Qué clase ejemplar. Miren esto. Qué bueno está lo que hemos venido a buscar. Así que parece que van a seguir comiendo más. La cosa está on fire aquí. Vamos a ver otro más. Esto aquí es candela. Mira ahí, mira ahí. Otro Yellow Jack. Amenaza aquí en los callos. Esto está de violencia aquí ahora. Mira, tiene otra pareja para atrás, tiene más afuera, no, tranquilo, yo lo saco. Y el caballero, otro más para la colección. La cosa sigue en violenta aquí. Caballero, otro más. Estamos pegados, estoy de candela aquí. Oye, este está bueno. ¿Cómo? Oh, este sí está bueno, bueno. Ay, no, está metido allá. Hasta que salga. Ay, no, no, no. Lo va a perder. Falta que... Lo voy a perder. Lo voy a perder. Ha metido del lado de la columna. Al lado de la columna. Dale, dale. Ah, salió, lo gané. Pero gané. Ahí viene. Sí. Sí, pues está grande, falta coger, bajamos y fuerte. Y el caballero, qué bueno está. No veo. Baja, baja, bájate tú, bájate tú.
Vamos a ver lo que está pasando. Ya. Gracias. Miren, caballero, qué cosa es esto. Miren el tamaño que tienen los bichos estos. Miren qué bueno está. Qué clase de animales hemos cogido. Bien, bien, bien bueno que están. Miren eso, caballero. Esto es candela aquí, candela. La amenaza en los cayos. Miren qué bueno está el civil este, caballero. Miren qué bueno está este animal. Vamos a ver si siguen comiendo más. Caballero, otro más. Estamos on fire aquí hoy. Este también está bueno. Este también está bueno. Vamos a ir afuera que los amigos están cogiendo carna. No tengo quien me ayude. Papá, ven para acá, está chiquito. Ven cómo está, a ver, buen animal, a ver si siguen comiendo más, que la cosa sigue estando violenta aquí. A ver, otro más. I'm on fire aquí. Parece Chihuahua. Efectivamente, Chihuahua, a ver. Vamos para acá, vieja. De la corriente, vieja. A ver, una jibahuita. Vamos a ver si siguen comiendo, que estamos de uno en uno. La cosa sigue violenta. A ver, otra más. Vamos on fire aquí.
Esta está chiquita. Otro más para la colección, seguimos Quique, la cosa sigue buena. ¿Otro más, no? Sí, ¿no viste? Este ahí está comiendo yo. Y comiendo a la patada ahí. Y me quedé sin carnada, es así. Este es sabroso, ahora ponense a coger ronquito ahí. Está chiquito. Pero todo cogido por la boca. Arriba la cámara ahí. Por arriba. Pero va, pues no me la tumbe tampoco. Por arriba. ¿Aprendió? Está grabando. Está grabando. Está bueno. Y ahora recoge el camarón ese. El otro sin más, veo. ¡Ey! ¿Tienes otro al lado? ¿Hay otro ahí al lado? ¿Ese era tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Hay otro venía ahí entonces? Yo vi, yo pensé. Oye, seguimos la cosa, está violenta. Esto está candela aquí. Miren, caballeros, ¿cómo va la cosa? Buen paneo aquí para que vean cómo van los animales. Mira cómo está el tiroteo hoy aquí, está violento aquí la cosa. Vamos bien, 14 o 15 bichos eso, y vamos ya. Vamos a ver, la corriente ya paró, así que esperemos a ver si siguen comiendo más. Si no, bueno, hemos venido cometido, hemos llegado por la tarde, hemos cogido bien la marea, ¿sabes? Todos los factores han estado muy bien, entonces hemos jugado y gracias a, como yo, a estar sentado en la mesa y aprender las cositas que hay que aprender cuando llegamos aquí al campo, como yo al frío, aquí a la hora de pescar, hemos agarrado las piezas, así que gracias a Dios todo ha salido bien, así que esperemos a ver si seguimos cogiendo más. ¡Cógela! Vamos, que la cosa está violenta. Vamos, para que después no esté diciendo que yo tengo los pescados comprados, que los tengo amarrados. Esto tiene que ser tiburón, coño. O un tiburón o una jihuahua buena. Miren, para que vean, no paro. Como ven, regalito ahí para no echarlo a tiempo. Vamos, estamos pegados. Pero viste que esto debe ser jihuahua o tiburones. Nah, tiburón no es jihuahua. Vamos, caballero, la amenaza en los callos, esto está violento aquí. Esto pasa porque ven la corriente esa como está suave el agua, esto no pasa todos los días. Pero dice Raúl que tú tienes los pescados amarrados. Yo no tengo nada amarrado, caballero, es la corriente, que hay que sentarse en la casa y ponerse a estudiar. Y nadie le gusta mirar los videos completos, nadie le gusta mirar las tablas de marea. Todas esas cositas hacen de cuando tú vengas aquí, puedes agarrar el pescado. Esto me parece que es jihuahua. Por la forma que está entrando. Eso es jihuahua. Uf. La cosa está del lado, ¿verdad?
tú estás por arriba, por abajo. ¡Ey, guau! Wow. Ah, a ver. Vamos ahí. Eso es Chihuahua. Una mantarraya. No, Chihuahua. Pero falta coger aquí, compadre. ¿Me puedes? Ve si se puede, la puedes alcanzar para acá. Que era ese Chihuahua, sabía que era Chihuahua. Y era buena. Chihuahueta y era buena. Gracias, mi. Gracias. No, me lo saco, mira la tuya, la voy a arrancar. Sabía que era Chihuahua, que te di. Esta hora. Chihuahueta y era buena, caballero. Mira eso, cómo está. Qué clase de caballo. Y creo que tenía pareja, así que creo. Que la otra la voy a coger también. Vamos a ver. Vamos a ver. Ven, muñeca, ven con papi. Ven para acá. No te pongas así. Yo sé que no te gusta la orilla. Bien, caballo. Eso es una cosa. No requinten el. La ven así, no requinten el freno del carrete porque puede explotar. ¡Yep! Caramba, cogió la cámara, Dios mío. Caramba. Gracias. Miren, a ver. Qué bueno está este bicho. Esto sí está bueno. Ya. Vamos a pasarlo para el lado, para no correr. ¿Qué te hago? Ya. Cuidado, la cara. Miren, caballero, me ayudó. Entonces vamos a quitar anzuelo y quitar cosas ahí que la muñeca estaba viola. Para que vean, miren el tamaño que tiene. Anzuelo circular, ve, cogido por el cachete. Pronto los voy a tener en el canal. A nylon, anzuelo, vara, la mar, tomate, carrete. Pronto, muy pronto viene en el canal. Todos estos anzuelos, todos esos nylon que los voy a tener. Así que me llaman y los pueden conseguir. Así que pronto viene. Así que la cosa se dio un fire. Vamos a ver si siguen comiendo más. Miren, caballero, el Jack Crabbeo, la Chihuahua, la tengo en punto en cero aquí, casi 28, ¿ves? Casi 20, 27 y medio, la horquilla, y serían como unos 31 a punta de cola aproximadamente. Y si ponemos el Yellow Jack, más o menos por ahí, o sea, mirando esta referencia, estaría por aquí, estaría sobre los igual a 25 pulgadas aproximadamente tendría. Este tenía aproximadamente 25 pulgadas y a punta de cola estaría como unos 27, casi 28. Ve que están bien buenos las piezas, entonces esta la cogí hace poco y aquí el resto de los demás voy a guardarlo ya, por si no empieza el mosquero y eso, la voy a guardar. Hasta ahora ha sido muy buena la faena, la corriente ya cambió ya, cuando llegué la corriente estaba del Golfo de México para el Atlántico, ahora está del Atlántico hacia el Golfo de México, ya la corriente está más suave, como pueden ver, entonces ha ido disminuyendo, está entrando ya, entonces ha sido bastante buena la faena por la tarde. ¿Sabes? Porque a veces todo el mundo dice, por la mañana, mira, por la tarde también se cogen. Es nada más las condiciones, el aire, la marea, el color del agua, son muchas cositas, parecen bobería, pero todas esas cositas hacen que uno tenga más eficacia a la hora de pescar. Nada, es un detallito, así que vamos a ver que a ver si sale alguna otra pieza. Al toque suave, no me la tumbe. Ya se pone grabando. Ya, gracias. Caballero, otro más. Esto está la amenaza en los carros. Sí.
Wow, trae un nylon ahí. Trae un nylon ahí. Ah, wow. Se pone. Sí, pero el nylon ese, lo que no quiero joderle aquí. Ah, se dio. Mira qué nylon es esta barra, recuerda. ¿Esta que está allí? Sí. No, en serio, estos bichos se ponen a hacer nudo, bro. Ellas son maestras en ese arte. Recoge ahí, vale. Ay, sir. Recoge. A ver. Dime. Espérate, a ver dónde diablo está metido. Ah, sí, Dios mío. No, bandera. Trae la pinza ahí, por favor. ¿Vos tenés un cuchillo arriba ahí? Aquí no, pero para acá. Pica ahí. ¿Vas a picar el tuyo? Sí, claro. Sin miedo, dale. Se muere el niño. Gracias, man. ¿Oye, probamos un dos? Sí, claro. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido el video por hoy. Como vieron, me llegué por la tarde aquí a Bahía Honda. La corriente ahora está del Atlántico, como están viendo, al Golfo de México. Está corriendo un poco de aire. Vieron que cogió unas 10 y pico de piezas, cogí entre civiles, o Yellow Jack y Jack Cabello, que cogí unas cuantas bien buenas. Vieron a los amigos de suscriptores del canal, entonces cogieron también, bueno, un saludo ahí. Entonces, saludo el animal. Y estuvieron con las esposas acá y los niños, y entonces cogieron también varias piezas. Entonces ya se está quejando gente aquí a dormir. El señor está por allá, y que anda con el señor también está por allá. Se van a quedar aquí a dormir por la noche para mañana pescar. Entonces, el lugar se ha ido poniendo concurrido, entonces, por las aniquilaciones. Entonces, hoy, gracias a Dios, me fue muy bien. ¿Sabes? Lo que siempre le digo, chequen las aplicaciones, son muy importantes, ya que uno vive en países que con la tecnología uno las puede aprovechar. Entonces, sabiendo la corriente, en el sentido que está el aire, el agua, son muchos factores que las puedes ir chequeando por las aplicaciones, que son muy buenas. Entonces, eso te va dando una medida. Y ven, muchas veces ven que voy de temprano, que llego aquí, amanezco y hago aniquilación, y que ahora estoy viendo eso, estoy demostrando que vine por la tarde, llegué aquí 2 y pico de la tarde y vieron la cantidad de piezas que sacaron. Entonces, igual que los amigos también sacaron. Entonces, por eso le digo, no es cuestión de hora, también por la luna que está grande, entonces van a comer por la tarde, no te van a comer por la mañana. La corriente, yo sabía en el sentido que estaba yendo. Entonces, son muchos factores que parecen bobería, pero eso te hace que cuando vayas a pescar tengas el éxito. Por eso siempre te digo que es bueno, ¿sabes?, estudiar un poquito, ver las cosas en la casa, qué sé yo, para cuando vengas aquí a pescar tengas más posibilidad. Y como siempre digo, si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte las redes sociales, suscríbete, que no muerde y ayuda al canal. Y nada, sigue sintonizado con más pesquería que pondré en el canal y aniquilación, como en el caso del día de hoy. Y nada, si te ha gustado, como siempre digo, dale like. Y seguiré compartiendo todos los conocimientos que sé para que cuando vayas a pescar puedas agarrar peces. Muchas gracias.